centro de la cancha para cortar circuitos de Maratón, de un buen mediocampo. Pero Maratón también le gusta el juego de transición, también le gusta buscar rápidamente a Kevin Zúñiga cuando entre Miranda, si va a tener oportunidades. Entonces, ¿cree que tiene esa capacidad Motagua de Diego Vázquez para cortar lo que busca Maratón? Eso va a ser interesante verlo a la hora de que se ejecute el partido. A mí me llama la atención la inclusión de Argueta en la segunda línea para poder hacer los duelos. Recordemos que Isaac Castillo en este torneo está jugando en una posición más adelantado, como un segundo 9, un medio 9, no en la función que le conocíamos como 8, para darle esa libertad a Isaac Castillo. Y luego lo que puede hacer por los costados el Maratón, por ejemplo, el peligro de Samuel Elvir, futbolista que tiene muy buena ida y vuelta y que el Motagua deberá tener la precaución para neutralizarlo. Los dos, los jugadores en el medio que se mueven bien, por ejemplo, lo que hace Tamín Ramírez como jugador enlace, la presión que va a haber sobre él, poblando este medio campo de Motagua, para evitar que no tenga tantas libertades Tamín Ramírez. Tirado por una banda, Tamín Ramírez, pero es un jugador muy importante, ¿no? Ese medio campo, cuando vemos la salida de Orlando Carlos de Maratón, da... Clevin Zúñiga, el capitán del cuadro verdes, César Zamudio, que estaba en dudas, pues vuelve a la titularidad luego de no haber podido jugar en Tegucigalpa. Eso le da liderazgo, le da calma a la línea defensiva verdolaga para este encuentro. Buen ambiente, ¿qué tanto pesa el Yankel Rosenthal cuando vemos a Motagua también? Pesa bastante, tener a tu público que te motive, que te arengue, que le genere presión al rival, claro que es un factor. El Yankel Rosenthal, bueno, es un estadio donde la gente está prácticamente a la par de los jugadores. El futbolista escucha perfectamente las instrucciones que llegan desde desde la grada, Gonzalo. De acuerdo. Prontamente. Sí. Y Selvin Brown es el árbitro del partido, Carlos Orlando. Sí, es un buen árbitro, de los mejores para mí del campeonato, al igual que Said Martínez, Nelson Salgado, tenemos muy buenos árbitros, ya tiene muchos partidos en las espaldas el misquito Selvin Brown. Vemos ahí el intercambio de saludos a Clavin Julián Zúñiga, ahí viene Damín Orlando Ramírez, ¿compañeros? César Zamudio. Vamos a la cancha del Yankel Rosenthal, ahí está Tania Rodríguez, bienvenida. Lo que todos estábamos esperando era un momento en especial. Si se iban a saludar Diego Vázquez y el profesor Salomón Nazar. Y no, no se saludaron. Pasaron, bueno, uno lejos del otro, se pasaron por desapercibido. Así que no hubo saludo de técnicos. Verde con Motagua. Sí, se rompió esa relación desde aquella liguilla. ¿Se acuerda aquel partido de una serie que tenía Olimpia Maratón y Motagua Lobos? Creo que ahí se rescabraja la relación de Comayagua, la buena relación en Comayagua, fue esa combinación, lo recordamos bien. Aquí transmitimos esas imágenes y entonces se rompió la armonía. Exactamente, una serie que favorece enormemente a Diego Vázquez contra Salomón Nazar, apenas claro, un triunfo pero para Diego Vázquez. El equipo que dirigía el doctor Nazar era otro.